La historia vuelve a repetirse. Maduro acusa a Voluntad Popular de ser terroristas y amenaza con proceso judicial al diputado Freddy Guevara. Antonio Ledezma publica a través de su cuenta Twitter realizar el referéndum revocatorio en el 2016, el derecho a protestar por Venezuela y juicio político a los responsables de esta crisis valen más que mi libertad. Chapó para Antonio Ledezma y su esposa. No se negocia, es lo que nos está diciendo. Pero vamos a hacer historia. Por eso es que la historia vuelve a repetirse. Hagamos historia. El 11 de abril del 2014 se produjo el primer diálogo de la oposición y el gobierno en cadena nacional con la presencia de un representante del Vaticano, Aldo Giordani, y los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, de Brasil, Luis Figueiredo, y Ecuador, Ricardo Patiño. Representaban a UNASUR. Por la Mesa de la Unidad Democrática, Henry Ramos, Ramón Guillermo Veledo, Enrique Capriles, Andrés Velázquez, Julio Borges y el Papa era el mismo, el Papa Francisco. Diálogo del 2016. Este domingo hubo una reunión entre gobierno y oposición en el Museo Alejandro Otero en Caracas. Por supuesto, no estuvo UNASUR porque ya no son del socialismo del siglo XXI, pero ¿quiénes estaban? Presidente Maduro, el enviado del Vaticano, Claudio María Cheli, los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández. Estos sustituyen hoy a los que estaban por UNASUR. Por la Mesa de la Unidad, Chugo Torrealba, Carlos Oscarí, Timoteo Zambrano y Henry Falcón. Ok, tenemos por casualidad el gráfico de cómo estaban sentados. Ok, vean ustedes que entre la bancada de el gobierno están los dos representantes del Vaticano, uno el nuncio y el otro el representante. O sea, siempre hemos tenido la bendición papal. ¿Qué tenemos hasta hoy? La Asamblea Nacional difirió el juicio político contra el presidente Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alud, manifestó lo siguiente. Les quiero decir que la conferencia episcopal, el propio Cardenal Urós y el Vaticano nos han pedido a ambos sectores que a los fines del conflicto se suspendan las marchas convocadas para el pedido, nos han solicitado que los eventos programados de marcha para el próximo jueves, de parte y parte, por parte de la oposición y por parte del gobierno, se han suspendido y nosotros creemos que es sensato acatar a los fines de evitar cualquier choque, cualquier confrontación y la contaminación de este proceso que hemos denominado inicio del diálogo se contamine. María Corina Machado, sin calle organizada y sostenida, no hay negociación, ni diálogo, ni nada. Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre, Miranda, solicitamos elecciones generales. Esa fue nuestra primera propuesta. Todos los pasos anunciados por la MUD van avanzando.
Vladimir Padrino López, vamos a cumplir nuestro compromiso ineludible con la patria, con el pueblo de Venezuela, con la Constitución y con la paz de la República. Niente di più. No hay duda, ese con cara de angelito se llama Shannon, Tomás Shannon. La oposición se reunió con el subsecretario de Estados Unidos, Tomás Shannon, y por cierto, Tomás Shannon lo tuvimos antes, lo tuvimos previo a los momentos de los ascensos. ¿Recuerdan? Y hubo unos militares que no ascendieron, que salieron del cuadro, pero fue ratificado el ministro Padrino. Pregunto al voleo, ¿a quién agarrará por los cabellos Shannon en esta oportunidad? Porque Shannon no solamente vino a mantener el status quo, y eso lo entiendo yo de lo... No es que estoy de acuerdo, lo entiendo de los grandes poderes, quieren mantener el status quo, como se lo dije yo ayer, tienen muchos problemas, una administración que ya se está yendo, y por supuesto no quieren ningún cambio ni ninguna situación difícil en estos últimos días. Ahora, evidentemente, la nueva administración, les garantizo, va a ser completamente diferente. Gane quien gane. Ya Cuba estará en otra situación, porque la situación de Venezuela, sin analizar a Cuba, usted está perdido. El destino de ambos pueblos van a estar unidos. La nueva administración, más allá del ISIS, de los problemas que hoy en día tiene el mundo y el señor Obama, va a entrar haciendo ciertas modificaciones. Y las modificaciones se van a hacer en lo más cercano, en el vecindario más cercano, que es América Latina. Y esto se va a seguir moviendo. Porque la mala situación de Venezuela, la ausencia de alimentos, la inflación desatada, va a lanzar a la gente a la calle. Y las calles se van a llenar de gente protestando. La delincuencia seguirá en aumento y tendremos una situación permanente de inestabilidad. Y la inestabilidad de Venezuela afecta a toda la región. Y sobre todo lo de Colombia, que hoy se ve tan tranquilo, ya verán ustedes cómo se mueve. De manera que esto no está decretado, sellado, per secula, seculoro. ¿Quiénes estuvieron con Tomás Shannon? Henry Ramos Alup, el jefe de la bancada opositora en el Parlamento, Julio Borges, y los diputados Enrique Márquez, Luis Aquiles Moreno, Freddy Guevara y Luis Florido. El Papa. El Papa Francisco habló hoy sobre su reunión con Maduro en el Vaticano. No sé por qué, pues nadie le está pidiendo explicación. Expresó, el presidente de Venezuela pidió una reunión porque volvía de una gira de los países árabes y hacía una escala técnica en Roma. Ya había venido en el 2013 y después me pidió otra cita, pero se enfermó, tuvo otitis, creo, y no vino. Cuando un presidente pide ser recibido, pues se le recibe. El Papa, todos conocemos el origen del Papa y la jerarquía eclesiástica
tiene un voto de obediencia y tienen que repetir lo que diga el Papa. Ahora, nosotros somos seres humanos y podemos tener un criterio y tener una opinión. No sé si ustedes recuerdan que Macri, ya presidente electo, etcétera, le costó muchísimo hablar con el Papa. Cada vez que ve Cristina Kirchner, peronista, iba, el Papa la recibía. Papa del barrio, del reparto de Almagro. Es muy peronista. Ya sabemos su manera de pensar. El cardenal Urosa Sabino le debe obediencia al Papa. Y expresó en una entrevista, ir a Miraflores es sumamente peligroso y hay que evitar la violencia, venga del bando que venga. Cardenal, con toda humildad le digo, la violencia viene siempre de los que no tienen la razón, que es generalmente el gobierno. Hemos tenido hoy también como Maduro juega con los presos, son sus barajitas. Esto es muy cubano de los Castro. Resueltan a uno, te vuelven a agarrar al otro, el otro está en huelga de hambre y no te lo dejan, a otro te lo dejan por bastante tiempo. Juegan con los presos. Bueno, hoy Maduro libera a Carlos Melo, Andrés Moreno, Marco Trejo, Pablo Parada, Giancarlo Ortiz y Coromoto Rodríguez. Pero no olvidemos, aún quedan ...108 barajitas que tiene el gobierno con las cuales va a jugar. Está liberando presos y está amenazando a Guevara con llevarlo preso. Lo acusa de terrorista. Entonces es un doble discurso. Esto no ha terminado, mis queridos amigos. La historia continúa. Según el Observatorio del Crimen Organizado, 506 cadáveres fueron enviados a la morgue de Bello Monte durante el mes de octubre. Un promedio de 16 diarios. El mes de octubre fue el mes más violento en Caracas desde 2012. Libertad de prensa. Periodista de la televisión española y un periodista del New York Times pasaron 18 horas retenidas en Maiquetía porque no tenían permiso laboral en Venezuela. La periodista Miriam Arévalo denunció que el comandante de la Guardia Nacional le arrebató y rompió su celular por grabar en la Asamblea Nacional. Veamos el video. Miriam Arévalo, periodista asignada a la fuente de la Asamblea Nacional. Miriam, ¿qué fue lo que sucedió? Tenemos entendido que un funcionario militar te arrancó tu teléfono. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Sí, el coronel Lugo, que comanda al parecer todo el operativo que está alrededor de la Asamblea Nacional. Yo estaba haciendo unas tomas muy cerca de la entrada de la Asamblea Nacional y él hizo un amago como que se iba a pasar por un lado mío y de repente se me atravesó, me puso una gorra en el celular y después me lo arrancó. Yo vi cuando se lo llevó, yo lo busqué en el suelo, pero yo vi cuando se lo llevó y me pegué detrás de él, corrí detrás de él para tratar de identificar quién era el militar que me lo había quitado. Resulta que es el comandante del operativo de seguridad de la Asamblea Nacional. Él me robó el celular. Además de que me lo robó, me lo dañó. Me lo devolvió dos o tres horas después de una serie de gestiones. Lo rompió aquí, el celular se descargó y por supuesto ahora yo no puedo transmitir el video que está ahí donde consta que él me arrancó el celular. ¿Quién es el coronel Lugo? Coronel Lugo fue el mismo que agredió a la señora Antonieta de López cuando acudió a la última audiencia de Leopoldo. Repito,
Entiendo los grandes poderes de la Tierra, como el de los Estados Unidos. Acordemos la época aquella de una guerra fría. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos toleró el régimen de Pinochet y el de Jorge Videla. No quería cambiar el status quo. Mucha gente me dice, la gente se va a alzar porque la escasez va a continuar. Yo recuerdo el periodo especial en Cuba, las colas eran inmensas, se habían ido los soviéticos y no pasó nada. Y no pasó nada porque el régimen está hecho de manera tal que la manifestación es difícil tenerlo, el reclamo es difícil tenerlo. Y las colas eran inmensas, tan grandes, tan largas, como las colas venezolanas. Porque todos estos regímenes socialistas terminan en eso, en una inmensa cola. ¿Y quiénes son los que asisten a esa cola? El pueblo, el humilde pueblo por el cual se supone ellos están luchando. ¿Qué les quiero decir? La metodología para que los dictadores se vayan, como se fue Pinochet o se fue Videla en la Argentina, son diferentes, pero de que se van, se van. Y se van, porque los pueblos se cansan de ellos. Claro, necesitamos una ayudadita de afuera. Y la primera ayudadita de afuera, en el caso de los venezolanos, somos los venezolanos que estamos afuera. No olvidarnos del país, no cerrarle la puerta al país y entender a los que están adentro y lo difícil que es la vida adentro. Ser muy comprensivo en esto. Pero ¿de qué se van? Se van. Dejo la pregunta al aire. ¿A quién habrá agarrado por los cabellos? ¿Cuál pieza se quiere llevar Shannon de Venezuela? Porque del Papa me tengo que ir con este video. ¡Rueda! Y hacemos la pausa. Lo en la cabeza. Con el demonio no se dialoga. No se puede dialogar porque nos va a ganar siempre. No se dialoga. No se dialoga. Hacemos una pausa.